para el campeonato argentino. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días para todos y todas. Arrancamos con la jornada número 4 del Campeonato Argentino de Pista San Juan 2023. Tenemos dos especialidades en este turno mañana, las dos van a entregar medallas. Por eso estamos aquí, por eso estamos listos para compartir esta jornada de actividades. Prueba por puntos para las damas. Junior, 60 vueltas, 6 sprints. Y después la prueba por puntos de varones elite. Con 120 vueltas y 12 sprints. Venimos de una jornada extensa como ha sido la del día viernes. Terminamos en el Vicente Alejo Chancay ya por las 12 de la noche. Después de 9 horas de transmisión. Hace un ratito nomás terminamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son las 10 de la mañana y ya estamos midiendo máquinas, ya estamos listos para empezar con esta jornada. El saludo, el agradecimiento para todos los que están ahí acompañándonos, para todos los que se empiezan a sumar a esta transmisión en vivo. Recuerden, así como entran, pueden ir dejando su like, pueden ir poniendo el pulgar para arriba para que la transmisión les llegue a más y más gente. Pueden chatear, pueden escribir, pueden mandar su saludo, pueden dejar algún mensaje, decirnos desde dónde nos están acompañando, qué les parece la transmisión, si les gusta, si no les gusta, si la quieren compartir. Bueno, todo eso lo pueden ir comentando por ahí abajo. Nosotros estamos repasando algunas imágenes de la jornada del viernes. Y en un ratito ya nos vamos a poner en marcha con el día 4, las actividades del día 4 que vamos a tener a partir de las 10 y cuarto de la mañana. Calculo que vamos a arrancar con la prueba por puntos de las damas junior. Están midiendo máquinas, así que yo creo que en 10 minutitos más ya vamos a tener a las chicas en la pista. Actividades para Magalí Velázquez de Asinova, Valentina Domínguez de Mendoza, Eliana Tocha de San Luis, Valentina Tapia de Catamarca, Charo Pose de Olavarría Centro y Samar Medrano de La San Juanina. Y después va a venir la prueba por puntos de los varones elite, que ya les vamos a estar contando quiénes van a ser los protagonistas. Saludo grande para Máximo Sala, que ya está conectado ahí siguiéndonos, disfrutando de las competencias, como les decía en este momento, con el repaso de algunas imágenes de las que nos dejó la jornada del día de ayer. Una jornada intensa, con mucho ciclismo, con mucho para ver, con mucha gente conectada también. Miren que ya era tarde, eran casi las 12 de la noche y teníamos un montón de gente ahí prendida, siguiéndonos, acompañándonos, y la realidad es que eso se agradece mucho, se disfruta un montón también estando desde este lado, poder contar con la compañía de todos ustedes, un montón de gente amiga que estuvo atenta, que estuvo pendiente, que estuvo mandando su saludo, que estuvo enviando buenas vibras, que estuvo también acompañando con datos, como es el caso de John Freddy Valencia, que nos estuvo apuntalando con un montón de datos, algunos que ya teníamos, algunos que nos faltaban en el historial, que cada vez lo tenemos un poquitito más completo.
Ahí estamos entonces, ya las chicas van subiendo a la pista, ya midieron máquina, ya está todo chequeado, ahora es el momento de competir. Se acabó el tiempo de charla. Ahí estábamos publicando una historia más, ya con el link definitivo para la jornada 4 del campeonato argentino, que ya lo tenemos en vivo a través de Ciclismo Argentina, el canal oficial de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. Ustedes, además de dejar su like en este video que estamos viendo, pueden suscribirse al canal. Es gratis la suscripción, no hay costo alguno con eso, así que no cuesta nada acompañarnos. Vamos a tener 60 vueltas y 5 corredoras en competencia. Magalí Velázquez, la corredora de Asinova, Valentina Domínguez, la de Mendoza, Valentina Tapia, la corredora de Catamarca, Charo Pose, la representante de Olavarría, y Samar Medrano, la representante de la provincia de San Juan. El agradecimiento a la gente de Roark y también a los amigos de Sport Public TV que nos están acompañando para que todas estas imágenes también se puedan seguir a través de su canal allá en España. Un lujo para nosotros que esta transmisión pueda verse en cada rincón del mundo y poder mostrar las alternativas de este campeonato argentino, para mostrar a nuestros talentos, a nuestros corredores y nuestras corredoras en distintos lugares del mundo, que se conozca lo que tenemos por acá y obviamente también que se disfrute de este escenario impresionante que tiene en la actualidad el ciclismo argentino. Un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de San Juan y que nos permite ahora disfrutar de un velódromo techado de madera, el primer velódromo techado de madera de la República Argentina. Hay 5 corredoras en la pista. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta prueba por puntos. Dijimos ya entonces 6 sprints, son 60 vueltas, 5 sprints en donde tenemos 5, 3, 2 y 1 punto, y un sprint que vale doble, el último, en donde van a ser 10, 6, 4 y 2. Como ya hemos visto en las pruebas por puntos anteriores, corredora, en este caso son chicas, corredora que saque vuelta de ventaja tendrá 20 puntos más, corredora que pierda la vuelta tendrá 20 puntos menos, corredora que pierda 2 vueltas seguramente tendrá que hacer abandono de la competencia. Son apenas 5 las chicas, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta competencia. No va a ser fácil hacer fuga, no va a ser fácil romper la carrera. Son muy pocas las corredoras que tenemos en carrera. Ojalá que el día de mañana podamos tener una prueba por puntos llena de corredoras en la pista. Es parte del crecimiento que tiene que tener el ciclismo argentino. Crecimiento que con este tipo de competencias y en escenarios como este puede llegar claramente. Así que es cuestión de darle tiempo a la cosa. Un montón de gente que se va sumando. Saludos a Mónica Franzoy, que está ahí desde Córdoba siguiendo a su nieta Valentina Tapia. Luis Álvarez, que manda saludos desde La Plata. Un montón de amigos que se van sumando, que van dejando ese like también ahí, que van a estar atentos a todo el día, a toda esta jornada número 4. Vamos a estar ahora con estas pruebas y después vamos a volver a la tarde con mucho más, porque el programa de la tarde tenemos el Omnium de los varones, Junior, Sub-23 y Elite, 3 categorías para el Omnium
masculino, la persecución individual de las damas, los 500 metros de las damas y la prueba por puntos de las damas. Así que a estar atentos, el programa de hoy indica que la última prueba se va a alargar allá por las 21:30. Un programa más corto, más normal, en comparación al que tuvimos ayer, que nos fuimos del velódromo cerca de la 1 de la mañana, tardecito nos fuimos. Hubo podios sobre la medianoche sanjuanina. Y aquí ya vienen las chicas rodando a completar las primeras vueltas. Se han cumplido las primeras 6 vueltas. En un ratito se va a venir el primer sprint, se va a venir el sonido de la campana. Vamos a buscar la primera emoción de la mañana. La casaca naranja de Valentina Tapia, la representante en este caso de Catamarca. Es oriunda de la provincia de Córdoba, pero la representante de la provincia de Catamarca va al frente del grupo en este momento. En la próxima vuelta va a sonar la campana. Ya han completado 8. Se paran en los pedales en la recta opuesta. Ahí va Valentina Tapia a su rueda. Magalí Velázquez un poquito más atrás. Valentina Domínguez, la mendocina. Completan Charo Pozo, Medrano, la sanjuanina que viene en última posición. Se suena la campana y ahí aceleran las chicas. Se vienen los primeros movimientos, los primeros puntos. 5, 3, 2 y 1. A ver quién suma. Tapia, Asinova, la mendocina y Medrano. Vamos a estar atentos entonces. 182, 180. Ya vamos a decirles quién más. La teníamos al 184 de Domínguez y el 187 de Samar Medrano, la corredora sanjuanina. 182. Valentina Tapia se queda con los primeros 5 puntos y sigue al frente del grupo. 3 puntos para el dorsal 180 de Magalí Velázquez, la corredora de Asinova. 2 puntos para el dorsal 180 de Valentina Domínguez, la corredora de la provincia de Mendoza. Y 1 punto para Samar Medrano, la corredora sanjuanina, que suma 1 punto. En pista ahora Samar Medrano se ubica a rueda de Valentina Tapia. Queda en el medio del pelotón, tercera de 5, Magalí Velázquez. Y las que completan en la parte de atrás son Charo Pose y la mendocina Valentina Domínguez. Hay ataque. Ataca la mendocina. Exactamente, se mueve Charo Pose para ir a buscarla. Controla en el pelotón Samar Medrano. Faltan unas cuantas vueltas para que se venga el segundo sonido de campana.
para completar este. Y es ahora Charo Pose, lado de Olavarría centro, corredora que ya se viene de. Muchos amigos que están acompañándonos ahí del otro lado, familiares que están siguiendo a las chicas, muchos amigos que están en la tribuna también, que han venido a disfrutar de este campeonato argentino. ¿Quién no quería estar en este campeonato argentino? El primer campeonato argentino en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en el nuevo Vicente Alejo Chancay. La última vez que un campeonato argentino se realizó en un velódromo llamado Vicente Alejo Chancay fue allá por 2005, obviamente, aquí en San Juan. Si no recuerdo mal, la zona del Parque de Mayo. Pero estamos hablando de el velódromo viejo, el antiguo Vicente Alejo Chancay, en donde el recorrido era mucho más grande, la vuelta era mucho más grande. Y era el circuito, era el velódromo en donde llegaban un montón de etapas de la Vuelta a San Juan, que estaba abarrotado de público para disfrutar de cada una de esas llegadas de las pruebas de ruta, no solo de la Vuelta a San Juan, sino también de un montón de otras competencias que llegaban después de muchos kilómetros en las rutas sanjuaninas, llegaban ahí, como pasa en la París-Roubaix, en la mítica carrera del pavé ahí en Francia, al límite con Bélgica. Bueno, así también pasaba en el velódromo Vicente Alejo Chancay. En el viejo, en este ya no pasa lo mismo, este es un velódromo totalmente diferente. Velódromo en el cual suena la campana nuevamente, y la que ataca ahora es Charo Pose, porque se nos viene el segundo sprint. Estamos completando ya las 20 vueltas, nos van a quedar 40. Y la de Olavarría centro ha salido a buscar los puntos. El dorsal 185 para Charo Pose, que suma 5. Ay, 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 a ver. San Juan, Mendoza y Catamarca, Esto es San Juan. Estamos hablando del dorsal 187, Mendoza el dorsal 184 y Catamarca el dorsal 182. Ya voy a sumar los puntos de cada una de las chicas, pero podemos decir que hay 5 puntos ahora para Charo Pose. Así es entonces, 185, 187, 184 y 182, los dorsales que suman en este segundo sprint. 5 puntos para Charo Pose, que no tenía puntos del sprint anterior. 3 puntos para Samar Medrano, que llega a 4. 1 punto para el dorsal 182 de Valentina Tapia, que ahora tiene 6 y sigue liderando la competencia. Y 2 puntos para la mendocina Valentina Abril Domínguez, que suma 4 puntos. Hasta aquí la general, entonces la encabeza Valentina Tapia, la cordobesa que corre por Catamarca, tiene 6 unidades. 5 puntos para Charo Pose, la representante de Olavarría Centro, 4 unidades para la sanjuanina Samar Medrano, y para la mendocina Valentina Domínguez, 3 puntos para Magalí Velázquez, la representante del norte de Buenos Aires, de la corredora de Asinova, que está ahí también con algunas unidades. Han sumado puntos todas las chicas. La única que no había sumado en el primer sprint era Charo Pose, pero salió decidida en el segundo sprint. Sumó de a 5, ganó el sprint. Vamos a ir a buscar la mitad de competencia. El tercer sprint, ese es el próximo que tenemos. Y después se nos va a venir la final de la prueba por puntos de varones elite. Lo que antes se decía medio fondo, esa es la competencia que se viene. 120 vueltas, 2 sprints en este caso. Acá ya han pasado 25 vueltas de carrera. Vamos avanzando en la competencia. Prueba por puntos Damas Junior.
la campana. Suena la campana y ahí viene la representante de Catamarca, Valentina Tapia, que sigue trabajando de cabeza al frente del pelotón. Aceleran las chicas. Samar Medrano, la sanjuanina, que ataca por la parte de arriba, se quiere quedar con los 5 puntos, van a ser para Medrano. Esto es San Juan, Olavarría, Catamarca y Asinova. Atentos con estos puntos entonces. 187, 185, 182 y 180. Si no estoy mal, así es. Los 5 puntos han sido para Medrano, que ahora suma 9. Los 3 puntos han sido para Pose, que ahora tiene 8 puntos. Se mete ahí también en la pelea por la general. 2 puntos para el dorsal 182, que también llega a 8. Estamos hablando de Valentina Tapia. Y 1 punto para el dorsal 180 de Magalí Velázquez, que iguala la línea de la corredora Valentina Domínguez, la mendocina, que tiene 4 unidades. Nueve puntos entonces para la que va al frente de la general, es Samar Medrano Quintero, representante de San Juan. Con 8 puntos están Charo Pose de Olavarría, Valentina Tapia, la representante de la provincia de Catamarca. 4 puntos para Magalí Velázquez y Valentina Domínguez. Justamente es la corredora mendocina la que ahora trata de hacer la fuga, de cortarse con el grupo y de marcar un poco de diferencia. Han salido inmediatamente a buscar Samar Medrano, la representante sanjuanina, y lo propio hizo Charo Pose, la de Olavarría Centro. Son 3 adelante, 2 que persiguen. Se va cortando, se va quedando un poquitito Magalí Velázquez. Llegó la catamarqueña. A la posición de cabeza de carrera nuevamente. La única que persigue ahora es Magalí Velázquez, que va tratando de sumarse Están todas juntas una vez más. Ya hemos pasado la mitad de la carrera. Se nos va a venir el cuarto sprint en cualquier momento. Vamos a ver quién suma. Recordemos que son 60 vueltas, 6 sprints. El último vale doble. Tenemos 5, 3, 2 y 1 en cada uno de los sprints. Y el último sprint vale doble. 10, 6, 4 y 2. Está difícil acá que alguien pueda sacar la vuelta, porque tendría que ser un intento en solitario o a lo sumo de 2. En el caso de que se escapen 3, las otras 2 van a perder vuelta. No es que las otras 3 van a sacar. Siempre la vuelta se toma sobre el pelotón mayoritario y sigue trabajando al frente del grupo la corredora que representa los colores de la provincia de Catamarca, esa tradicional casaca naranja que tantas veces vimos lucir a Nico Navarro, a Darío Díaz. Bueno, hoy la tiene Valentina Tapia, que cuando suena la campana trata de cerrar el hueco que acaba de abrir Charo Pose, la de Olavarría Centro. Se lanzó desde arriba del peralte, ganó la cuerda, se va para el frente, está en la recta opuesta acelerando arriba de su bicicleta roja, mira para atrás, pero se vienen Tapia y Medrano mano a mano. Ahí están la de Catamarca, la de San Juan, tratando de sumar los puntos. ¿Quién se queda con los 5? Pose, Tapia, Medrano y Domínguez. Ahí están entonces 5 puntos más para la representante de la provincia de Catamarca. Perdón, 5 puntos más para el dorsal 185 de Charo Pose. 3 fueron para la representante de Catamarca. 2 para la sanjuanina Samar Medrano, que ahora va en fuga. Y 1 punto para el dorsal 184
la corredora mendocina que sigue sumando de a poquito va sumando la corredora que está identificada con ese conjunto borravino. Ahora hay una sola corredora en fuga, tres que la persiguen. Tapia le da el relevo a Charo Pose, Domínguez, que le cuesta un poquitito más, pero ya está ahí y la que persigue es Magalí Velázquez. Son 13 los puntos que tiene ahora Charo Pose, son 11 los que tiene Valentina Tapia, 11 también los que tiene Samar Medrano y 5 los puntos que tiene la mendocina Domínguez. La única que está separada del grupo hacia adelante es Samar Medrano y la que ha quedado en persecución es Magalí Velázquez. Cuando alcance a Magalí Velázquez, la corredora de Asinova no podrá pasar a tirar a la corredora sanjuanina, que tiene ventaja. Nos quedan dos sprints. Vamos a ir a buscar el último sprint de puntaje simple por 5, 3, 2 y 1. Y después vamos a tener un sprint de puntaje doble. El sprint final, cuando se cumplan las 60 vueltas, va a ser con puntaje doble. Samar Medrano ya tiene a tiro de piedra a la corredora de Asinova. Encuentra ahí en la misma recta prácticamente está lo que queda de la carrera. Trabaja Valentina Domínguez. A su rueda viene Charo Pose. Detrás de ellas está Valentina Tapia. Samar Medrano, que sigue al frente, no mira para atrás. Recibe las indicaciones del Polilla Ramos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasan por la recta principal, cumplen una nueva vuelta. Y Charo Pose es la que trabaja en el grupito que persigue. Hay dos adelante. Una quiere sacar la vuelta. La otra quiere recuperar terreno. Hay tres que en este momento están del otro lado de la pista prácticamente. El relevo lo toma Charo Pose. Ahora en la recta la que pasa al frente es Valentina Domínguez, la corredora de la provincia de Mendoza, que se corta un poquitito. No la salen a buscar ni Pose ni Tapia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya se están preparando los varones para las 120 vueltas de la prueba Elite. Prueba por puntos, varones Elite. 13 unidades tiene, recordemos, en la general Charo Pose y es la que viene al frente de la clasificación. 11 puntos tienen Charo Pose y Valentina Tapia. 5 tiene Valentina Domínguez, 4 tiene Magalí Velázquez y ahí sonó la campana para Samar Medrano, la corredora 187 que va en cabeza de carrera. Aceleró también Valentina Tapia, que quiere buscar el segundo lugar, quiere empezar a asegurarse la medalla, la representante de la provincia de Catamarca. Ahí está el brazo que se agita de Gustavo Alaria para decirle a Valentina Domínguez que tiene que ir más adelante. 5 puntos más para Samar Medrano. Aquí está Valentina Tapia, que se queda con 3. 2 para Domínguez, 1 para Charo Pose. Ahí están entonces 187, 182, 184 y 185 las que sumaron los puntos en este sprint número 5. Nos queda un solo sprint y vale doble. Ahora se ha roto totalmente la carrera. Las chicas están una en cada punta del circuito. Va perdiendo terreno Magalí Velázquez. Se va a bajar de la competencia el representante de San Nicolás. La representante de Asinova, Valentina Tapia, está en la misma recta que Samar Medrano. Quiere cerrar el hueco con la que va el líder de la competencia porque ha sumado 16 unidades. El dorsal 182 de Tapia ahora tiene 14. El 185 de Charo Pose tiene 14 puntos. También están igualadas en el segundo lugar. Se va a definir todo en el sprint final. Y ahora tiene 7 puntos la mendocina Valentina Domínguez. Había sumado al principio de la carrera Magalí Velázquez. Queda con 4 puntos, pero ha hecho abandono de la competencia. Sigue en punta Samar Medrano.
ya tiene a la vista a la corredora de Olavarría Centro. Estamos hablando de Charo Pose, que le cuesta la parte final de la carrera. Ha ido siempre a más Samar Medrano. Ahí viene la representante de San Juan. Se para en los pedales. Charo Pose la quiere seguir. Quiere beneficiarse de esa estela para tratar de recuperar terreno. Persiguen Valentina Domínguez. Persigue también Valentina Tapia. Están a media vuelta de distancia. Quedan 4 giros en total. 1 kilómetro de carrera, último kilómetro de carrera, se viene el último sprint, vale doble en la fuga, en la cabeza del grupo, no puede pasar a tirar Charo Pose porque es la corredora que ha perdido terreno, tiene que hacer todo el esfuerzo Samar Medrano, no le importa, la sanjuanina ha salido a buscar eso, ha salido a buscar diferencias, viene manejando la carrera a gusto y paladar, se va a quedar con los 10 puntos, se va a quedar con la medalla de oro, tiene que seguir, tiene que hacer más. Importante la diferencia desde atrás, las que pelean por el segundo lugar van a ser Valentina Tapia y la corredora mendocina Valentina Domínguez. Y el puntito, los dos puntitos en este caso, porque el último sprint vale doble del cuarto lugar, van a quedar en manos de Charo Pose, que según mis cálculos va a ser medalla de bronce en la clasificación general. Están calentando los varones elite para la prueba por puntos. 120 vueltas al velódromo Vicente Alejo Chancay cuando sonó la campana para Samar Medrano. Última vuelta para Samar Medrano. Última vuelta para la corredora sanjuanina que quiere terminar con 26 puntos y medalla de oro. Última vuelta también para Valentina Tapia, para Valentina Domínguez, la corredora de la provincia de Mendoza. Y aquí está Samar Medrano, que mueve la cabeza y sonríe. 10 puntos para ella, 26 en total, medalla de oro. Van a ser 6 puntos más para Valentina Tapia, medalla de plata. Y suma también ahí el dorsal 184 de Valentina Domínguez. Habrá que ver los puntos. Allá viene Charo Pose a completar los últimos metros. La primera competencia de la mañana ya es historia. Hay que sumar las unidades de las chicas. 26 unidades para San Juan. A través de Samar Medrano, que suma una nueva medalla de oro. El segundo lugar para Valentina Tapia, que tenía 14, suma 6 y llega a 20. El tercer lugar en el sprint es para Valentina Domínguez, la mendocina, que tenía 7, suma 4, llega a 11 puntos. Y la que queda con 16 y medalla de bronce es la representante de Olavarría Centro, Charo Pose. Entonces las medallas son para San Juan a través de Medrano, que sumó 26. El segundo puesto es para Tapia, que tiene 20 puntos. Y la medalla de bronce quedó en manos de Pose, la corredora de Olavarría Centro, que sumó 16 puntos. La competencia matutina, la primera competencia, ya es historia. Esperamos por la prueba por puntos de los varones elite. ¿Vendemos un poquito o tenemos la repe? A ver qué me dicen por acá. Vemos la repe ahí en los últimos metros y enseguida volvemos.
Se viene la prueba por puntos. De varones elite. Se van formando los varones elite prueba por puntos. En la parte de arriba van a formar del centro este santafesino, Gabriel Durando, dorsal número 3. De Asinova, el 9, Gustavo Bersoni. De Asinova también el 11, Hugo Velázquez. De Chaco, el 15, Marcos Ahumada. De Junín, el 19 para Rodrigo Silva. El 25 lo tiene el de la Metropolitana, Gastón Balmaceda. También de la Metropolitana, Juan Manuel Gómez. El dorsal número 28. Por la provincia de Chubut, con el enterito verde, el dorsal 33 de Omar Asen. Con el 41, el flecha, el sanjuanino Kevin Castro, dorsal 41. También el caníbal, dorsal 45 para Cristian Romero. El chino Iván Ruiz con el dorsal número 50, representante de la provincia de Santa Fe. Y su hermano Tomás Ruiz, el campeón de scratch, dorsal número 87, también representante de la provincia de Santa Fe. En la parte baja de la pista se acomodan de Entre Ríos, el dorsal 8, Ezequiel de Borasek. El 10, Marcos León Rodríguez de Asinova. El 13, César Acosta de Chaco. El 18, Isaías Abú de Junín. El 20, Diego Gastón Valenzuela, el cordobés que corre para la provincia, para la delegación de Junín. El 26, Franco Buchanán de la Metropolitana, el campeón de la persecución individual que se consagró en la noche del viernes. Por Metropolitana también Sebastián Trigini, dorsal número 31 para él. Con el 37 lo tenemos a Juan Martín Boldú, representante de la provincia de San Luis. El dorsal 42 para Leonardo Covarrubia de la San Juanina. El 47 en la espalda de Gerardo Matías Tibani, corredor de la provincia de San Juan. Y el dorsal número 53 para el hombre del litoral santafesino, Jorge Guido Verdese, el oriundo de Esperanza, provincia de Santa Fe. El hombre de barba. Están todos listos, están todos acomodados. Ahí están, son 120 vueltas. Tenemos 11 sprints de 5, 3, 2 y 1. Un sprint que vale doble, 10, 6, 4 y 2. El que saca la vuelta suma 20, el que pierde la vuelta pierde 20 puntos. Habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Tenemos 22 corredores, está faltando alguien. Las indicaciones del comisario sanjuanino Rodolfo Virués. Salen los que están en la baranda, salen los que están en la parte baja de la pista. Y se ponen en marcha
las 120 vueltas de la prueba por puntos varones Elite, 12 sprints los que vamos a tener. Con el silbato inicia la carrera, ahora sí se pone en marcha y estén atentos a no parpadear porque acá vamos a tener acción y de la buena, así como la carrera de ayer entre los varones junior, en varones sub-23, la prueba por punto de ayer fue un carrerón. Bueno, la prueba de elite no se va a quedar atrás, ahí salió Ezequiel de Borasek, el representante de la provincia de Entre Ríos. Aprieta y se va para adelante, lo sigue el dorsal número 3, estamos hablando de Gabriel Durando, el hombre de Acos, y se quiere prender ahí también el representante de la provincia del Chaco, César Acosta, dorsal número 13, tres hombres en fuga, mueve ficha rápidamente el Chino Ruiz, lo sigue Huguito Velázquez, ahí está Marcos León Rodríguez, un poco más atrás el Leo Covarrubio, aprieta los dientes, ahí a Sabú, el de la Juninense, no quieren ceder, no quieren sorpresa los chicos, hacen el relevo adelante Entre Ríos, el centro oeste santafesino y Chaco, y el Chino Ruiz arriba de su T-Red, se pone en posición aéreo y va para adelante, aprieta todo el pelotón, lo cierra Juan Boldú, el representante de la provincia de San Luis, menos de media pista para el corredor que va controlando ahora las acciones, se mueven los chicos de la Juninense, desde atrás del pelotón va pasando Diego Valenzuela, quiere ganar posiciones, se relevan adelante, el de Entre Ríos, Ezequiel de Borasek, le da paso a Durando, espera su turno para tirar ahí en la fuga César Acosta, pero los de la santafesina, Tomás Ruiz ahora fue el que controla en la cabeza del pelotón, acelera y quieren cerrar ese hueco, van cumpliendo las primeras vueltas, vamos 4 o 5 vueltas de 120 que tenemos, ahí se lanza nuevamente el cordobés Diego Valenzuela con los colores de la Juninense, se va para arriba, a su rueda está Franco Buchanan, el campeón de la persecución individual, el pelotón lo cierra el chaqueño Ahumada. Y el otro chaqueño, César Acosta, trabaja al frente del pelotón mayoritario. Vamos a ver cómo se rompe la carrera en el próximo sprint, que va a ser el primero, el sprint de 5, 3, 2 y 1. Ahora ataca Ruiz, sale el Chino Iván Ruiz, el de la santafesina, enterito blanco con detalles en rosa, va a buscar la fuga, partido en solitario, suena la campana, entramos a vuelta de sprint, ahí están los fugados, a buscar los primeros 5, 3, 2 y un punto, campana para todo el resto del lote, se fue para arriba el pelotón, hay 4 que buscan los puntos, ahora tira Durando el hombre de Acos, pero Ezequiel de Borasek, el de Entre Ríos, quiere sumar de a 5, a ver, van a ser 5 para el 8, el 13, el 3 y el 50. Ahí está entonces, atentos que el Chino Ruiz me parece que los va a pasar de largo a los chicos de la fuga. Los tiene al tiro, se va a juntar con ellos, hace relevo el chaqueño. Le da el paso ahora al entrerriano, ya se puso a rueda el de Santa Fe, pero salió Covarrubia, se va con él un hombre de la Juninense, se va Tomás Ruiz también, el otro de la santafesina, y hay dos corredores sanjuaninos en ese grupo, estamos hablando de Leonardo Covarrubia y también del flecha Kevin Castro, ha llegado junto con ellos el dorsal número 19 de Rodrigo Silva, el de la Juninense, dorsal que flamea en la espalda del corredor bonaerense, y ahora ya todo el pelotón está junto, va a haber nuevos movimientos, 5 puntos que se lleva Ezequiel de Borasek, que no se va a ir zapatero de la prueba por puntos, 3 para el dorsal número 13, 2 para el 3 y 1 punto para el Chino Iván Ruiz, los primeros que sumaron, vamos a ver qué pasa en el próximo sprint, por ahora no hay ventaja para nadie, sale de nuevo, es Isaías Sabú, y ahí va Ezequiel de Borasek con toda la pila, por ahora el corredor de la provincia de Entre Ríos,
Juan Boldú, que va a buscar también, se quiere prender en esa fuga. A su rueda viene Marcos León Rodríguez, a ver si los pasan de largo. Sí, los pasan de largo, pero parte nuevamente de Boracé, quiere estar ahí adelante, quiere seguir cosechando puntitos. El que gana el primer sprint, vamos a ver qué pasa con el segundo. Hay un hombre de la Juninense que se quiere prender con ellos. Ya está todo el pelotón juntándose. El que pasa de largo ahora acelera a fondo, Seba Trigini. Se mueve rápido Diego Valenzuela. Se mueve también en la punta del grupo Marcos León Rodríguez. Se para en los pedales. Ahí sale a buscar el Huguito Velázquez. Cumplen una nueva vuelta. Vamos a ver cuántas nos quedan. Está en fuga, en cabeza de grupo, Sebastián Trigini. Casi, casi a rueda viene Diego Valenzuela, un poquitito más atrás Marcos León Rodríguez. El de Asinova, son tres adelante, uno que persigue, que es el Huguito Velázquez, y el pelotón todo comandado por la gente de San Juan. Cuando se rompe ahora un poquitito más, sale Covarrubia, sale Boldú, ataca Zen, se prende también Tomás Ruiz. Ahí se va armando todo el grupo en la persecución. El relevo se lo da Marcos Rodríguez a Seba Trigini. Suena la campana. Entramos en vuelta de sprint. Campana también para el resto del grupo. Vamos a buscar 5, 3, 2 y un punto en este sprint que se viene. Trigini de cabeza para sumar 5. Ahí viene Valenzuela. Ahí viene Rodríguez, que quiere acelerar. Entonces tenemos 37, 20, 10. Y estaba sumando por ahí Juancito Boldú. Ha sumado Trigini, entonces el dorsal número 31, a su rueda el 20 de Valenzuela. Viene también Marcos León Rodríguez, el dorsal número 10, y un puntito le vamos a dar al dorsal número 42 de Juan Martín Boldú. Ninguno tenía puntos hasta acá. 5, 3, 2 y 1, nadie ha sacado vuelta todavía. Se mantienen. Bueno, ahí hubo vuelta de ventaja para varios corredores. Ya les vamos a decir quiénes son los que han sacado vuelta. Acá parpadea si te perdés lo que pasa en la carrera. Vuelta para los dorsales 31, 20, 10, 42, 47, 50, 33 y 11. Estos han sacado una vuelta sobre el resto. Ahora tienen 20 puntos. El 31 tiene 25. El 20 tiene 23. El 10 tiene 22. El 42 tiene 21, el 47 tiene 20, el 50 tiene 21, el 33 tiene 20 y el 11 también tiene 20 puntos. La cabeza de carrera ahora es para Juan Martín Boldú y Gustavo Bersoni. Ahí vienen el de San Luis y el de la Metropolitana y el de Asinova. Moviéndose ahora Gerardo Tibani. A ver esta fuga que viene con Boldú y con Balmaceda. Ahí está Gastón Balmaceda, el de la Metropolitana. Arregado Juancito Boldú. Ha salido a buscar el chubutense Omar Asen. Su papá y su hijo están en la tribuna. Se va con el flaco Gerardo Tibani. Suena la campana cuando pasa Gastón Valenzuela al frente de la Metropolitana. Detrás Boldú, detrás viene Asen, detrás también está Gerardo Tibani. Hay un hombre de Chaco que espera el pelotón, que viene todo a rueda, el campeón argentino de persecución individual, Franco Buchanan, el de la Metropolitana. Tercer sprint, vamos a ver qué pasa con el sprint número 3. Tibani, Ruiz, estamos hablando de Asen, y por último suma Boldú. Ya vamos a confirmar los números. Se agita todo el pelotón a ver qué pasa en ese grupo. El 47 sumó 5,
El 87 sumó 3, el 33 sumó 2 y hay un puntito más para Juancito Boldú, dorsal número 37. Ya se los vamos a confirmar. Son 5 los que van tratando de sacar la vuelta sobre el pelotón. Ahí está el Chubutense Manacén, pero el grupo se acelera, se rompe. Salieron a buscar Trigini, Valenzuela. Confirmado entonces el sprint. 5 puntos para Tibani, 3 para Ruiz, para Tomás Ruiz, 2 para Asen, 1 para el dorsal 37 de Juan Martín Boldú. 5 los hombres que están en fuga, que van buscando la cola del pelotón mayoritario. Hay 2, 4, 6, 8, 9 más que persiguen. Entre ellos están hombres de la Metropolitana, de San Juan, de Junín, de Asinova, de Santa Fe y también de Chaco. Salen 2 más a buscar. Estamos hablando de Huguito Velázquez y Alexis Ahumada, el corredor de Chaco, cuando van igualando la posición del pelotón. ...20 puntos entonces... La cabeza pasa a ser el grupo de comandadora, Diego Valenzuela. Vamos a ver cómo queda entonces la clasificación. Se rompe toda la carrera. Tiene 45 puntos el dorsal número 47, después de que ha sacado una nueva vuelta. El dorsal 87 tiene 23, producto del sprint anterior. El dorsal número 33 tiene 42 puntos. Y el dorsal 37 Ahí está entonces la general, la lidera. Cuando ha sonado la campana y vamos a buscar el cuarto sprint. Difícil llevar todas las cuentas acá. Ya vamos a ver cómo ha sido el resultado de este sprint. Sonó la campana. La cabeza de carrera es el loco Barrubia, dorsal número 42. Hombre que va en fuga lejos del pelotón. Lo persigue Diego Valenzuela, pero va sacando la vuelta el dorsal 42, el hombre del Sindicato de Empleados Públicos, corredor de la provincia de San Juan. Aquí persiguen Valenzuela, Ruiz. Los puntos entonces del sprint número 4 han sido para el dorsal 42, 5 puntos, tenía 21, llega a 26, sacó la vuelta, llega a 46 puntos, queda al frente de la clasificación general. El dorsal número 20 sumó 3, llega a 26. El dorsal 31 tenía 25, ahora tiene 27. Y el dorsal número 10 tiene 23 puntos. La general para el 42, que lleva en su dorsal Leonardo Covarrubia, tiene 46 puntos. El segundo lugar para el 47, Gerardo Tibani, que tiene 45. Tercero está el dorsal 33 de Omar Asen, el chubutense, que tiene 42 puntos. Ellos son los que han sacado 2 vueltas sobre el resto del grupo. Después tenemos a los dorsales 31 con 27, el 20 con 26, el 87 y el 10, que tienen 23 puntos.
el 37 que tiene 21 y el 25 y el 11 que tienen 20 unidades hasta acá. Vamos buscando el quinto sprint. Se acabó la pila para el corredor de la provincia de Entre Ríos. Cuidado ahí que hay algún ruido, algún problema y hay caída. Hay caída para un corredor. Ahora se viene el sprint. Hay campana. Acelera el Chino Ruiz que viene a la cabeza de carrera. A su rol el hombre de Junín. Estamos hablando de Rodrigo Silva. Vamos a ver qué ha pasado con esta caída. Quinto sprint. Nunca es un buen momento para la caída. Menos la vuelta de sprint. Aquí viene. Que se lleva los 5, el 50, el 19, el 54 y el 20, 50, 19, 54 y 20, los que suman los puntos del sprint. Sigue en fuga el corredor de la provincia de Santa Fe. También, no, llegaron al pelotón. Han llegado al pelotón. Vamos a esperar entonces la confirmación. La cabeza de carrera pasa a ser el grupo en donde va Leonardo Covarrubio, Tomás Ruiz. Ya lo tenemos a Sebastián Trigini reincorporándose a la carrera. Me parece que no todos los corredores que tuvieron en la caída tienen la misma suerte. Lo veo allá a Gastón Balmaceda, que también estuvo involucrado en la caída y subió de nuevo a la pista. No lo veo en este momento arriba a Omar Asen. Allá paró, arregló un problema mecánico. Y sí, se va a reincorporar en la próxima vuelta. Maracén ya se paró en los pedales. Y en la próxima vuelta va a ingresar. Hay dos en fuga. Covarrubia y Ruiz. Persigue Buchanan. Una gran ventaja para todo el pelotón tener al campeón argentino de persecución para tratar de cerrar los huecos. Dos que persiguen. Se va a sumar Omar Asen al pelotón. Lamentablemente se acabó la carrera para Gustavo Bersoni. Estuve involucrado en la caída. También se acaba la carrera para el de la Metropolitana. Estamos hablando del negro Gastón Daniel Balmaceda. 46 puntos tiene en este momento la general. La actualizamos. 46 puntos tiene en este momento Leonardo Covarrubia. Es el líder de la general. El segundo lugar para Gerardo Tibani. Tiene 45. 42 tiene Asen. 27 tiene Valenzuela, 27 tiene Trigini, 26 tiene Iván Ruiz, 23 tiene Tomás Ruiz, 23 también tiene Marcos León Rodríguez y 20 tiene Hugo Velázquez. Hasta ahí como viene la clasificación general. La cabeza de carrera ahora es Tomás Ruiz, el menor de los hermanos rosarinos, representantes de la Federación Ciclista Santafesina. Está haciendo el intento en solitario, viene a la cabeza de carrera. Suena la campana, todo el paquetito junto, ahí se paren los pedales, el Chino Iván Ruiz va a salir a buscar, quiere sumar puntos, está de cabeza el caníbal Cristian Romero, el corredor sanjuanino. Estamos disputando el sprint número 6, ahí está entonces 45-50-31, y me falta el corredor de la Juninense, creo que era Rodrigo Silva, el dorsal 19, sí, es el dorsal que viene flameando. Ahí está entonces el dorsal 19, hemos llegado a la mitad de la competencia sobre 120 vueltas, ya disputamos 6 sprints, ya pasamos las 60 vueltas. Vamos a ver cómo se actualiza la clasificación general. La cabeza de carrera en la recta principal, Leonardo Covarrubia. Ahí viene el sanjuanino del Sindicato de Empleados Públicos prendido. Salen a correrlo los chicos de la Metropolitana. Gastón Trigini. Gastón Trigini.
Sebastián Trigidi, Gastón, su hermano, seguramente estará por ahí prendido, escuchando. Sale ahora Franco Buchanan, a su rueda Marcos Rodríguez, está Maracén, está Gerardo Tibani, está el Caníbal Romero metido por ahí. Se rompe toda la prueba por puntos de los varones Elite. Un lujo esta competencia que estamos realizando, que estamos disputando en este momento. Covarrubias en fuga en solitario, no va a ningún lado, no le sirve. Se acaba la carrera para Durando, se acaba la carrera para Ahumada, si no me equivoco. Aquí viene el corredor del centro este santafesino, ahí viene el corredor de Chaco también, que van a hacer abandono de la competencia. En la cabeza de la carrera lo tenemos a Covarrubias, pero va a ser alcanzado por el pelotón. Ahí viene todo el grupo detrás del Caníbal Romero, Cristian Romero, el sanjuanino. Se van a buscar la recta opuesta. Nadie propone en este momento. Se han tomado un respiro los chicos. En este momento sigue el pelotón todo armado, se van a buscar una nueva vuelta. Vamos a llegar al séptimo sprint. Trabaja y trabaja incansablemente el de la escuela de Sebastián Donadío. Ahí está Franco Buchanan cuando suena la campana, y vamos a buscar el séptimo sprint. A rueda de Buchanan va Rodríguez, va atacando ahora Covarrubias, que se lanza para aprovechar el peralte. Se para el hombre de Asinova, sale a buscar Maracén también. Los puntos van a ser para Covarrubias, los 5. Ahí está, 42, 10, 33 y 19. 42, 10, 33 y 19. Los que suman puntos en este momento de la competencia. Se junta nuevamente todo el grupo. Llega a 51 puntos el dorsal 42 de León Covarrubias. Hemos pasado ya el séptimo sprint, entramos en la recta final de la prueba por puntos de varones Elite. Les dije que se iba a poner buena la carrera. Hay mucho para ver. Hay un hombre que intenta la fuga. Ahí está Isaías Abud, dorsal número 18 en la espalda del corredor de Junín, tratando de hacer diferencia. Atacan desde atrás. Trigini, se me ve rápidamente Ruiz. Están también los corredores de la provincia de San Juan. Pasó de largo Sebastián Trigini, que viene en cabeza de carrera. La cabeza de carrera de Sebastián Trigini entonces. Se hace, se cobra cada uno de los esfuerzos. El velódromo Vicente Alejo Chancay, no es fácil en este momento salir a buscar distancia. Lo hace Sebastián Trigini, va buscando en solitario. El pelotón lo comanda la gente de San Juan, con Cristian Romero que tira de cabeza su rueda. Viene Leonardo Covarrubias tratando de ayudar un poquito, de achicar el hueco con el hombre que intenta en solitario. Estamos hablando de Sebastián Martín Trigini, el de Bellavista, provincia de Buenos Aires. Abre las manos el Caníbal Romero en la cabeza del grupo. Nos queda poca carrera, pero hay muchas alternativas. Ya vamos a estar repasando cómo viene la clasificación general. Está muy interesante la prueba por puntos de varones Elite.
Sonó la campana y vamos a ir a buscar un nuevo sprint. Aceleran ahí y se viene Covarrubia mano a mano con Rodríguez. 42, 10, 37, 42, 10, 37 y 20 en el octavo sprint de 12. Nos vamos acercando al final de la prueba por puntos de los varones Elite. Pasó el sprint, se van para arriba, abren la boca, van buscando un poco de aire los chicos. Se empieza a poner difícil la competencia. Leo Covarrubias llega a 56 puntos en este momento. Marcos León Rodríguez se queda en 29. El dorsal 37 ha vuelto a sumar. Tenía 21 por allá. No había sumado desde entonces. Ahora tiene 23. Y el dorsal número 20, que tenía 23, 26, 27. Ahora tiene 28. Ya vamos a repasar la clasificación general. Aquí está entonces Covarrubia. El Leo Covarrubia tiene 56 unidades. Omar Asen está tercero. El segundo es Gerardo Tibani con 45. Omar Asen tiene 44. Iván Ruiz, Marcos León Rodríguez y Sebastián Trigini tienen 29. Diego Valenzuela tiene 28. Tomás Ruiz tiene 23. Hay un hombre en fuga. Es el Lugo Velázquez, el hombre de Asinova. Ahí va tratando de sumar y sumar y sumar un poquitito más. Pero Kevin Castro se pone a tirar al frente del grupo. Ahí está el flecha dorsal número 41 para el sanjuanino, que va llevando a todo el pelotón tratando de cerrar el hueco. Leo Covarrubia, el líder de la general, espera rueda un poquito más atrás. Está Franco Buchanan, también está prendido por ahí Marquitos León Rodríguez. En este momento cuarto en la clasificación general con 29 puntos. El líder es Covarrubia, tiene 56. El segundo es Gerardo Tibani, tiene 45. El tercero es Omar Asen, tiene 44, el representante de la provincia de Chubut. Van quedando 32 vueltas. 32 vueltas las que nos van a quedar para completar la prueba por puntos de varones Elite. Se viene el noveno sprint. Ahí suena la campana, unen fuerzas los Ruiz, ahí atacó Tomás Ruiz a su rueda Saliván, van buscando puntos los chicos de la santafesina, ataca por arriba el chino, su hermano lo pasa, se viene Omar Asen también buscando más unidades, va a sumar el chino Iván Ruiz, va a sumar Valenzuela, suma Asen y suma el 47. Ahí está entonces, sumo Iván Ruiz. Dorsal número 50, sumó Valenzuela, dorsal número 20, sumó el 33 de Omar Asen, que viene peleando la general en el noveno sprint. Iván Ruiz ahora tiene 34 puntos, Diego Valenzuela ahora tiene 31, Omar Asen tiene 46 puntos. Atentos ahí, Omar Asen se mete en zona de medalla de plata. No quiere la de bronce, quiere ir un poquito más arriba. Y ha sumado también el dorsal número 47, Gerardo Tibani, que está igualado con Asen. Tienen 46. 56 tiene Covarrubia, 46 tienen los dos que persiguen al líder de la general. Estamos hablando de Gerardo Tibani, de Omar Asen. El de San Juan, el de Chubut, tienen 46 unidades. Después aparece Iván Ruiz con 34. Luego aparecen en la general Marcos Rodríguez con 29, Sebastián Trigini con 29. Se ha metido un poquito más arriba con 31. Dieguito Valenzuela, el cordobés, que corre para la juninense. Vamos a buscar el décimo sprint. Esperamos por el resto lo que nos queda
un sprint, dos sprints de puntaje simple, 5, 3, 2 y 1, y el décimo segundo sprint, el último, que vale doble. Ahí se va a jugar la carrera. La general entonces es para Covarrubia cuando tenemos un hombre en fuga. Ahí están todos haciendo cuentas en el velódromo, todos tratando de llevar la clasificación general, que en este momento tiene al frente a Leonardo Covarrubia con 56, el segundo lugar lo comparten y lo disputan Gerardo Tibani, Omar Asen. Habrá que estar atentos a los sprints que faltan. Gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes en esta prueba por puntos. Varones Elite. Hay un hombre en fuga, es Cristian Romero, dorsal número 45 para el sanjuanino. El caníbal que recibe el sonido de la campana. Ahí está. Campana para Romero, campana para el pelotón, en donde se mueven los hombres de la Metropolitana. El caníbal Romero, dorsal número 45, va a sumar 5 puntos más y va a llegar a 10. Y ahí está el 54, el 50 y el 10. 54, 50 y 10 los que suman puntos. Franquito Buchanan sumando 3 puntitos, llega a 5. El dorsal número 50 de Iván Ruiz ahora tiene 36, se va acercando, empieza a ser una amenaza. Y Marcos León Rodríguez llega a 30 unidades, se mete en zona de disputa también. El hombre de Pergamino, corredor de Asinova, hombre del Sindicato de Empleados Públicos durante la temporada de ruta, durante todo el año en realidad, pero ahora corriendo para la regional de su ciudad de origen. Estamos hablando de la Asociación Ciclista del Norte de Buenos Aires, cuando ha salido nuevamente Sebastián Trigini. Esta prueba la ganó allá por 2017 en Esperanza, y esta prueba la había ganado su papá Eduardo Walter Trigini hace muchísimos años atrás. Ahora está nuevamente en competencia Sebastián Trigini, salió a buscar distancia con el pelotón, a ver si le da para sacar media vuelta, todavía no. Es un gran persecutor, un hombre que se ha destacado en las rutas, un hombre que ha tenido experiencia internacional. Cristian Romero, el que tira al frente de y se va para adelante, pero Seba Trigini tiene buena ventaja. La general con Leonardo Covarrubia al frente, con Gerardo Tibani, con Omar Asen en el segundo lugar. 56 tiene Covarrubia, 46 tienen Tibani y Asen. Después lo tenemos con 36 puntos a Ruiz, a Iván Ruiz con 36 unidades, con 30 lo tenemos a Marcos León Rodríguez, con 34 lo teníamos, ahora sí, lo tenemos con 36 al Chino Ruiz, y lo tenemos con 31 puntos a Valenzuela. Después con 30 aparece Marcos León Rodríguez. Esos son los primeros puestos, quedan 13 vueltas, se viene el sprint número 11, este simple vale 5, 3, 2 y 1. Atentos que este sprint es simple, vale 5, 3, 2 y 1. Prueba por puntos, varones Elite. Con esto cerramos la actividad de la mañana. Atancan por arriba nuevamente Tomás Ruiz e Iván Ruiz. Salen a buscar más puntos en el scratch. Tomás Ruiz, el menor de los hermanos de Rosario, atacó en el momento justo, sacó la vuelta de ventaja, y después el Chino se la bancó al frente del pelotón para asegurar la medalla de su hermano. Aquí es al revés la cosa, el que tiene puntos y está en zona de disputa es Iván, por eso es Tomás el que sale a hacer el esfuerzo. Ya cazaron a Trigini, ahí está pasando el Chino Ruiz, dorsal número 50 para él, 54, 20 y creo que el 10, 50, 54, 20. Ya vamos a estar confirmando entonces. Lo cierto es que Ruiz ahora tiene 41 puntos. El último sprint vale doble. Tenemos a Covarrubia con 56. Están Tibani y Asen con 46.
Está Ruiz con 41. Buchanan ahora tiene 8 puntos. El tercero es el 20 de Valenzuela, que tiene 33. Y el cuarto es el 10 de Marcos León Rodríguez, que tenía 30, ahora tiene 31. Marquitos León Rodríguez, nos queda un solo sprint, vale doble. A ver qué pasa, últimos movimientos, se limpió todo el pelotón. Han quedado pocos en carrera, sigue trabajando el Bucha, Franco Buchanan de cabeza, Omar Acena su rueda. Está Gerardo Tibani, sabe que tiene que marcar la rueda de Chubutense. Atrás Kevin Castro, un poquito más atrás el líder de la clasificación general. Estamos hablando de Leonardo Covarrubia, que ha cosechado 56 puntos hasta acá. Repasamos entonces. Ruiz tiene 41, entre ellos van a estar las medallas. El puntos que tiene Seba Trigini. 31 los que tienen Marcos León Rodríguez. Los líderes, los que están al frente. Cuando quedan tres vueltas, estamos rodando los últimos 750 metros de carrera. Tres vueltas las que quedan ahí. Empiezan a pelear a la cabeza de carrera. Venía Buchanan muy cómodo trabajando al frente del grupo, pero pasaron para adelante los de San Juan. Ahí va Kevin Castro. Ahí movió ficha la gente de la santafesina. Hace la aceleración Tomás Ruiz a su rueda, su hermano Iván Ruiz. Por arriba pasa Marcos León Rodríguez. Quiere hacer lo propio Leonardo Covarrubia, el corredor de la provincia de San Juan. Se la juega todo al santafesino. Acelera a fondo. Lo va llevando a rueda su hermano. Ahí ataca por arriba Gerardo Tibani, el flaqui, como dice el Nico. Ahí no se quiere perder esa rueda. Omar Asen sonó la campana, pero los puntos van a ser para Tibani. Tibani se va a asegurar la medalla. Y atentos a la definición. Tibani, Rodríguez, Covarrubia. Y el dorsal número 50. Tremenda el cierre para Gerardo Tibani. El oro va a ser para Covarrubia. La plata va a ser para Tibani. No pudo estar metido ahí en ese sprint Omar Asen, pero va a haber que hacer cuentas a ver si le da para llevarse la medalla de bronce, al menos el primer lugar entonces en el último sprint, y llegó a 56 puntos. Fueron para Gerardo Tibani. El segundo lugar en el sprint fue para el dorsal número 10, el tercero el 42 y el cuarto el 50. Hacemos cuentas entonces. El 10 de Rodríguez sumó 6, llega a 37 puntos, no le da para estar en el podio. El dorsal 42 de Covarrubia tenía 56, suma 4, llega a 60, se queda con el oro. 60 puntos para San Juan por Leo Covarrubia. El dorsal número 50 llega a 43 unidades. Entonces el podio lo van a integrar con 60 Leonardo Covarrubia, con 56 Gerardo Tibani y con 46 puntos el chubutense Omar Asen. Esas son las medallas San Juan y Chubut. Así se queda el podio entonces de la prueba por puntos de varones elite. San Juan festeja. San Juan festeja entonces ahí las medallas de oro y plata de manos de Leonardo Covarrubia, Gerardo Tibani. El podio lo completa el chubutense entonces. San Juan y Chubut, Covarrubia, Tibani, hacen 60-56 y 46 los puntos para completar la jornada matutina. A la tarde tenemos el ovni en la persecución individual, los 500 metros de las damas. También en todas las categorías, la persecución femenina.
carreras. Tenemos la prueba por puntos de las damas en Lee también. Vamos a tener mucho espectáculo para ver en el velódromo Vicente Alejo Chancay. Gracias por haber estado ahí pendiente con nosotros. Hoy teníamos un ratito de transmisión, cortito, estamos sobre la hora y media. Ayer tuvimos 9, así que no se pueden quejar. En un par de horas, a las 3:30, a ver qué dice el programa de la tarde, 15:30, empezamos con el Ómnium. Así que en un rato nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Antes de irse, súbense con su like, se pueden suscribir al canal y están todos invitados para la tarde. Nos vemos enseguida.